Es súper importante, súper importante, no solo guardar la simetría en los bordes, sino en profundidad también. ¿Por qué? Porque si yo en vez de entrar por aquí y coger en el mismo punto justo del borde contrario, me voy más arriba. Si me voy más arriba, ¿qué pasa si yo estoy aquí y tiro de algo que está más arriba que yo? ¿Hacia dónde va aquello? Hacia abajo, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo aprieto este hilo y he cogido aquí, aquí abajo y aquí, aquí arriba? Que lo que está más arriba va hacia abajo, de tal manera que este borde se me va a hundir hacia el otro. ¿Y qué va a pasar? Que se me montan. La mayoría de veces que se nos montan los bordes es porque en profundidad hemos cogido a una profundidad en un lado y a otra profundidad en el otro. Tenedlo en cuenta, ¿vale? Que muchas veces mucha gente no sabe esto y es básicamente por eso. Obviamente puede haber otros factores como la zona anatómica, etcétera, etcétera. Pero principalmente es por esto. Siempre el borde que se hunde es el que está cogido más arriba. Eso os da la pista, ¿vale?